Buenas tardes, bienvenidos a este Chisme en Vivo con el dúo Dinamita. Yo soy Bati Chica y él es Gatúbela. Yo soy el flaco y ella es la señora. ¡Vamos! Y el condenado. Bienvenido. ¡Qué programa hoy, Elisa, que tenemos! ¿Cómo están? ¿Qué desean? Oye, qué linda que está. ¿Está más flaca o está más deshinchada? Estoy más flaca, comadritas, porque después de que me está diciendo aquí que... No estás gorda, estás hinchada. Ya lo dijeron ya los ejecutivos, que esperan que en el año te puedas adelgazar un poco. Señores, atacarte porque sos mujer y para atacar mujeres está Alfredo Adame. Señoras y señores, atención. Va acumulando peleas tras peleas. Tiene nueva víctima, la presentadora Magaly Medina, que es la periodista más fuerte de Latinoamérica. Estuvieron agarrados en el ring y este es el campeonato. Alfredo Adame va acumulando broncas. Primero fue con Laura Zapata, luego con la madre de sus hijos, arrasó también con su ex cuñada Rocío Banquels y ha trapeado el suelo con Laura Bozzo. Pero ahora le tocó a la presentadora Magaly Medina cuando lo invitó a su show en el Perú. Conmigo no te metas. ¿Tú puedes comprobar que soy un mitófilo? Bueno, me está tratando a mí como está tratando a Laura Bozzo y como seguramente trata a todas las mujeres pobrecitas de su país. Y es que el polémico conductor estaba en el show de la peruana para aclarar el escandalazo que desató cuando se fue del show de Laura Bozzo hace unos días en México. Y le dije, tú eres una doctora en la mierda, que has venido a México a denostar, a humillar a las familias mexicanas, a destruir con tus porquerías de programas, a destruir familias mexicanas. Por eso te querían correr de este país y por eso te quitaron el doctor honoris causa. Me paré y le dije, me salí. Pero todo se desbordó luego de que Magaly lanzó una pregunta sobre su supuesto maltrato a las mujeres. Porque no es posible que un hombre en el 2020, siglo XXI, siga hablando de una mujer y en esos términos, por más que discrepe. Y así usted quiere ser político en su país. Ojalá que nadie lo elija en su país, porque no se merecen un hombre así en el México lindo y querido. Muchísimas gracias. Bueno. Yo no lo voy a votar del programa, pero sí le corto la señal. Que se vaya ahí en México, caracho. Ay, Alfredito. Y hablándole así a las damas, ¿aseguras no ser un misógino? Ok, si tú lo dices. Bueno, fuerte, Elisa, ¿eh? Y déjenme decirles que el día de hoy tenemos a esta entrevistadora que es controversial. Y déjenme decirles que la señorita Laura se queda corta junto a ella. Es la más temida. Magaly Medina, te damos la bienvenida a Chisme en Vivo. ¿Cómo estás? Magaly. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos impactados por este enfrentamiento que tuviste con Adame. ¿Qué le podrías decir a Adame si lo tuvieses, después de todo lo vivido, si lo tuvieras enfrente? No, qué vergüenza. De verdad que... yo creo que este hombre no tiene ningún respeto por las mujeres en absoluto. Y si lo tuviera enfrente, te juro que solo lo miraría con desprecio. Porque no hay otra forma. Con estas personas uno no puede caer a su mismo nivel porque estaríamos cayendo realmente muy, muy bajo. Y no hay forma. Yo creo que no ganaría una discusión con él. No podría, porque él no sabe discutir, él solo sabe insultar, él solo sabe humillar, él solo sabe dejar mal a las mujeres. Entonces, ni modo, no hay forma en que yo pueda hablar con un hombre tan machista que parece venido de las épocas de las cavernas, que él no se ha enterado que nosotras ahora, las mujeres, somos empoderadas, les hablamos de tú a tú a los hombres. Y que no va a haber, nosotras no podemos soportar a nadie que nos trate de dejarnos mal o que nos trate de tratarnos como Magaly, personajes de segunda categoría. Sí, dime. Magaly, él asegura que es un caballero con las mujeres, por eso te manda un fuerte reto. Ay, no, qué risa, por favor. Escucha. Qué risa. Qué risa, Javier. Realmente a mí me da risa que diga eso. Vamos a ver lo que te manda el reto. A ver. Lo que te manda a decir. Adelante. Te voy a lanzar el mismo reto que le lancé a Laura Bozzo. Si tú me presentas una mujer a la cual compruebe que yo le he pegado, le he denostado, humillado, ofendido, insultado, te doy $1,000,000. Pues que me los dé a mí, porque le presento, aquí estoy yo.
de mí está diciendo una serie de sandeces insultantes, ya, porque no necesita necesariamente golpear físicamente a una mujer para decir que eres un maltratador de mujeres. El maltratador de mujeres también es un maltratador psicológico y emocional. El tratar de hacer que una mujer se sienta chiquita, la haga sentir menos que tú, la haga sentir una cualquier cosa, eso es también un maltratar y eso es ejercer violencia de género contra la mujer. Evidentemente, dame el millón de dólares si a mí me has maltratado y me estás siguiendo maltratando públicamente además. Magali, me gustaría que veas este video, cómo te desprestigia, porque él continúa haciéndolo. Adelante. A ver. Que ahora me vengo enterando que no es periodista, que no tiene un título de periodista, que en su show se encarga de denostar a las mujeres, de humillarlas, de decirles que son unas chonchas, que son unas gordas feas, que son esto, que son lo otro. Se encarga de pues obviamente de agredir y de molestar, ¿no?, a la gente. Entonces, pues no me extraña en nada que se haya prendido cuando yo le dije, eres una ignorante, porque eso es lo que es. Yo no ando buscando estar en todos estos escándalos, pero esta bola de pobres diablos que necesitan de mi fama, de mis 5 minutos, de sus 5 minutos de fama conmigo, de mis reflectores y todo, bueno, pues no me demuestran más que, de verdad, soy un campeón, soy un triunfador y lo seguiré siendo al final de cuentas, ¿no? Ya lo repetí muchas veces, no soy misógino, no golpeo mujeres, no ofendo, no denóstico. Yo a las damas y a las mujeres, como damas y como mujeres, a las otras como lo que se merecen. Magali, tienes la palabra. Claro, lo que pasa es que él dice, como todos los maltratadores, como todos esos sociópatas que lamentablemente tenemos que soportar en nuestra sociedad, ¿no?, y a los que tratamos de combatir las mujeres de hoy, dicen, no, yo diferencio. A las mujeres, a las damas, yo no las ofendo. O sea, quiere decir que, ¿cuál es su diferencia de él en su mente tan pequeñita, en su cerebro tan poco evolucionado? ¿Cuál es la diferencia entre las mujeres? ¿Unas damas y otras no lo son? No, ese concepto no existe. Todas las mujeres tenemos que ser respetadas. Nos debe el respeto. Magali, así él esté de acuerdo o no con lo que decimos. Magali, él te dijo que en tu programa tú desprecias y maltratas, humillas a las mujeres. ¿Qué le tienes que contestar? Bueno, yo creo que en mi país perfectamente saben quién soy. Yo hago crítica de televisión y crítica de espectáculos. Entonces, si tengo que decirle a una persona que está haciendo un show, ganándose su dinero, luciendo celulitis para el público, le tengo que decir, hijita, ándate a un gimnasio, vete a un médico cirujano plástico que te arregle esa celulitis, pero no le faltes el respeto hacia tu público. Magali, esa es mi labor. Y se lo he dicho siempre, no solo a las mujeres, se lo he dicho a los hombres, porque yo por igual critico y juzgo el desempeño de los artistas en el escenario. Eso es lo que hago. Magali, él se peleó con Laura. ¿La defendés o seguís insistiendo que Laura es una vergüenza para el Perú? Yo no defiendo a Laura porque yo he tenido encontronazos con ella varios. También hemos tenido momentos de pausa, de momentos en que hemos podido dialogar correctamente, pero generalmente nunca sabes cuándo ella te va a dar un zarpazo, ¿no? ¿Qué es traicionera? Perdón, ¿qué estás diciendo que es traicionera? Lo que pasa es que ella un día te ama, te quiere, ¡ah, sí, Magalita, oh, sí! Eres lo mejor, bella, guapa, sí, cuando vienes a México. Y después, al día siguiente, dijiste algo que a ella no le gustó y te manda un zarpazo de esos con los que ella tiene acostumbrados. Así que yo prefiero mantener mi distancia de ella, no somos amigas, ¿no? Pero prefiero mantener mi distancia de ella. Bueno, Magali, cuando discrepo con ella, se lo digo. Mira, Magali, te tenemos una novedad. El día de hoy en nuestro programa de internet Chisme No Like, pues dimos esta información de toda la bola de insultos que te sigue diciendo. Y la novedad es que Alfredo insultó de manera horrible a Javier. Después de que vio tu programa el día de ayer donde invitaste a Javier Seriani. Claro. Me gustaría que leyeras lo que te mandó decir. Bueno, porque el programa que hice ayer con Magali se está regando por todo México y Adame está insultado por todo lo que dijimos y dijo que me mandaba a que todo me lo pase por el trasero de mi madre. Fuerte insulto a mi mamá, a mi hermana. Bueno,
sobre todo a las mujeres, qué loco. En vez de insultar a mi papá o insultarme a mí, insulta a las mujeres. Y yo acá me comprometo, Magali, porque ayer llegamos a la conclusión que él compite con mujeres, pero no con hombres. Porque lo que hace con Trejo es una payasada. Yo te reto, Alfredo Adame, acá en este programa, a que te enfrentes con un hombre. Acá yo te espero, a ver si te animás, porque con las mujeres eres muy guapo, con tu pirrín chiquito, pero acá te espera un grande para verse frente a frente, hombre a hombre. Magali. Esto yo creo que es importante, Magali, porque, mira, en verdad, cada vez que lo vamos a tener aquí en el estudio, yo no sé tú cómo te sentiste, pero a mí me sudan las manos. Y vaya. Siente miedo, Elisa, las mujeres que lo entrevistan, las mujeres de su vida. Y sobre todo, bueno, la hermana de Thalía, Laura, Magda, la productora, todos le tienen miedo a este hombre. El reto así claramente, ¿no? ¿Cuál es, Seriani? Que yo lo reto a que venga acá, si quiere le pagamos el pasaje y todo, que venga acá y se enfrente a un hombre, frente a frente. Que deje de competir con las mujeres, que compita con los huevos de los hombres. Pero además es muy grosero, ¿no? Es bien grosero. Yo creo que su nivel de educación es ínfima, es bien básica. Porque en un actor reconocido con tanta trayectoria, uno se espera que tenga por lo menos algún tipo de educación, ¿no? Algo de modales, algo de educación, y eso se refleja. Yo creo más bien que él debe tener un problema psiquiátrico y consultar con un especialista no estaría de más, porque debe tener un problema de furia contenida, de mal manejo del carácter, mal manejo de su temperamento. Entonces, si a la edad que tiene no ha aprendido a manejarse bien, entonces está enfermo, está mal. Magali, yo creo, porque de verdad, es un gran actor, pero claro, lástima. Entiendo que en el Perú fue un shock cuando vieron que te faltó el respeto en tu programa, porque la imagen que tenían de él era de galán de telenovela. Y un de gran galán. Actor. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué dijo la gente allá en el Perú cuando te habló de esta manera? Es que de verdad a mí me asombró, porque yo lo estaba tratando con mucha delicadeza, porque yo lo había visto solo en telenovelas y me parecía además un actor guapo, un buen actor, un galán. Entonces, por el respeto a su trayectoria, yo lo trataba bien, ¿no? Porque además, como hay tanta antipatía ante la figura de Laura Bozzo, cuando alguien sale a rajar de ella, a criticarla, hay gente que aplaude. Claro. Yo quería mantenerme en un punto medio y, por supuesto, que le hice la salvedad. Le dije, ¿cómo le vas a tratar a una mujer machorra? Ese calificativo me parece muy fuerte, denigrante, totalmente discriminatorio, porque no puedes decirle a una mujer ese concepto. Estás además yéndote contra la comunidad LGBT que tanto, digamos, estamos tratando de fortalecerla, de empoderarla. Entonces no puedes darle un tratamiento así a una mujer, por más Magali, que la detestes o la odies. Magali, sí. Muchas gracias por esta entrevista. Como ya escuchaste, ya tenemos ahora quien nos defienda. Javier Seriani acaba de tirarle un reto, bueno, a Adame, que se ponga con un hombre, no con las mujeres. Yo no le tengo miedo. Muy bien. Sobre muy todo bien. Sabiendo que tiene un pirrín chiquitín. Pero Laura, la venganza de México, perdón, Magali, la venganza de México. Ustedes mandaron a Laura Bozzo para México, nosotros mandamos a Alfredo Adame para el Perú. Mándalo, porque acá lo van a destrozar en un 2x3 si llega. Eso. Gracias, Magali. Hasta Magali luego. Medina. Gracias, gracias, Elisa. Tenemos... Gracias, Javier. Comadritas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos. Porque tú o nos amas o nos odias.